¿De cuánto tiempo llevas estando en Valencia? ¿Cuántos años lleváis? Porque antes no lo acabáis, ¿no? Unos 20, por ahí. Pues te digo que yo cuando venimos a mí, yo aquí no había Valencia. Pero no había, ¿no? Es de Pedro. La boda la sacó el tío Rubillo, ¿no? Pero cuando el tío Rubillo llevaban sacando en Albalate aguardiente 20 años. Pero de extraperlo. Y ahora también de extraperlo. Claro, si Alvarito salía de los primeros que sacó aguardiente. Que antes no se podía sacar así. Como... Y estos dueños de fuego también. A la vista. ¿Cuántos te denunciaban? Hombre. Yo el primero con, que en todo fue con el Tadrián. Pues, ahí sí que hace daño, de eso. Porque tú fíjate. ¿Cuánto más perdido? Era un crío y ya iba a ayudar, como él no valía, pues iba yo. Y no iba tu chujo blanete, iba mi hermano, quien fuera, íbamos a echar una mano. ¿Y luego qué hacía con él? ¿Lo vendía? ¿Lo...? Antes era yo de cuando tenía el bar. Eso te iba a decir, digo, si es que yo creo que... Pues, tenía, fíjate, si que llegó, llegó a tener taberna. Pues eso entonces no se podía vender. ¿Dónde? Claro, pues se vendía. ¿Qué vendían? ¿No? Una copeja siempre le echaba. Ah, bueno, con los barrios siempre había... Claro. Sí, pero yo me acuerdo de mi suegro. Sí, que había una cuadrilla siempre de gente que luego no tinajero. Y al principio, suegro, principio acuérdate que los victorianos siempre lo tenían en la botella del siglo. Una botella del siglo, debajo. Que no era para escondía. Para que escondía para que la guardia civil eso no supiera. Que la guardia civil no sabía lo que parecía. Siempre ha estado. La guardia civil lo sabía siempre. Luego, si les apretaron un poco la guardia civil, lo que hacían era venir, le ponían una multa simbólica, pequeña, y los demás acaban. No lo habrán puesto al. De la frontera, multa, pocas multas, pero claro, le compensaba. Yo no era por intentar sacar el casco de la tinaja. Es donde tenía que, a ver que se mete a las tinajas de sacar el casco. A no se mete a nadie. Por eso venía bien cuando bajaba el de. De Andera, de Arcos. No, pero me tiré y te lo se metía en la tinaja y lo sacaba, pues me libraba yo. O sea, que te quitaba un. Claro, el casco era por eso. Que la mayoría de la gente la quitaba. Y las tomas por la parte. ¿Pero por qué? Porque él mismo ya no se puede meter a las tinajas. Ah, claro. Para tirar gente tiene que meter gente joven, ¿sí, no? No, no tiene que ver. La gente joven no se atreve, ¿no? No, no se atreve, no, que no quiera. A mí no me sobrino González, y él dice, yo no me puedo meter ahí, ¿cómo se va a meter un toque grande en una tinaja de esas? Porque no, si no coge, yo me meto y lo saqué yo. Pero pues depende, lo mismo. Que depende de cómo estuvieran las tinajas. Porque había algunas que estaban casi tocando la. Arriba en el techo. Arriba en el techo. No, voy a comer. No, yo lo que iba a comentar es que antes que se gastaba un montón de aguardiente por las mañanas. Se ha gastado en cada delfina, cuando tenía el bar, más aguardiente que se beben en la provincia de Cuenca. Eso es lo que quiero decir, que claro, antes, era una, antes era una tradición. Entonces, el levantarte por la mañana sin almorzar y sin nada. ¿Qué iba tu padre? A beber aguardiente al bar. Pero el aguardiente puro. Bueno, el aguardiente puro. Las casas también, las casas. Y ahora, ¿quién va a ningún bar a echar una copa de aguardiente? ¿Alguno? Nada. Pero nada de nada. Ahora ya que sí. Beben aguardiente, pero ¿de qué es de eso? De anisete, de ese. De nada. De hierba. No es de nada. De hierba, de crema. Todo lo que queda, todos los pozos. De lujo. Todos los pozos que le quedan al alambique es lo que hacen. Con eso. Y Alejandro, a mí me lo dijo. Dice, ya las últimas alambicas, cuando ya no se queda claro el aguardiente, ahí le echan los polvetes esos de hierbas. Y ya está. Y eso es el. Claro. Esos son las hierbas que venden luego por ahí. Pero no más que hay envenenar a la gente. Toda la azupia del. Pero el bueno es el que saca a mi padre y eso. Lo que saca a toda gente. Eso es ¿Y el alambique, dónde lo compraste, Candelas? La alambique para hacer. Yo lo compré aquí. Porque se lo compré a Macario. Ah, de Cañamares. Ah, de Cañamares. De Cañamares, sí. Y lo trajo de Portugal. Es que era los dos que tengo los ha traído de Macario. Portugal. Sí, a Macario. El tratante este. Jesús, sí. Lo que no me acuerdo es lo que me costó. Eso sí que no me acuerdo. Pero me parece que fueron sobre los 200 euros por ahí. Me costó. 170, 180, por ahí más o menos. Y nada más, y se los pagué y me los rebaqué y con este me apaño. También depende del alambique, así sale el aguardiente, sí. El material que tiene. Sí, claro, es igual que el vino en las tinajas. Hay tinajas que hacen por vino y por el aguardiente pasa lo mismo.
Según sea el alambique, da una mejor calidad que el otro. Y según sea el casco que le metes, ¿sabes? Que es la base fundamental del aguardiente. Para que salga el aguardiente, bueno. Si tienes mala uva... Ah, bueno. No sacas aguardiente y nada. Eso es verdad. El producto tiene que ser de primera calidad. De calidad. Y si no, nada. Siempre no sacas de calidad, nada, no aguardiente. Nada, bueno, en absoluto. La aguardiente sacas de lo que sea, claro, de la fuente de la laja sacas aguardiente. Las manzanas saben aguardiente. Manzanas, de todo, que tenga su... pero a ver... Azúcar. Pero que tenga... aguardiente de vino. Ah, pero antes hacías más aguardiente, o sea, más casco de los... Yo sacando aguardiente me tira por ahí, yo qué sé. Que ya no me dé la pena. Tampoco podría. Y antes para hacer ya... Está probada, pero está un poco... Trataba el casco ese tortilla para tener más vino que hacer. Sí, y sí, yo sí, cobraba, sí, que aún está el alambique, lo tiene ese. Uh-huh. Y... El alambique no, el tuerce. El tuerce. El tuerce, sí, para sacarle el... Íbamos, y tanto le cobraba por esto al otro, y de vino, y a leyeros lo cañaba ya. Mientras que había muy pocos alambiques y se traía para que no... Como no había un lado, pues para tener más vino. Esperaba una época que se ha sacado un tiene poco caldo. Pues entonces sí que saldría poco aguardiente. Entonces, si lo habían pasado por el... No, ese ya se tiraba. No, claro, sí, me refiero que si le pasaba del tuerce para exprimir bien el casco... Claro, ya eso, ya a la cuesta, como dices. Sí, claro, iba. Luego se estaba en los jerones, como había los animales, sí, los moricos, las mulas, iba ya ahí a un olivo para tener... Hay algo ahí de basura, como no se echaba bono antes, ni se echaba de nada porque no había, pues ya estaba. Porque no había ecológico. Claro. ¿No? Y bien ecológico que era, sí. Casco, ya. Así que fíjate si sabe, si se aprovecha bien el casco. Hombre, fíjate. Se aprovecha para un montón de cosas. Para aguardiente y después para abonar. Aquí te hablamos de la variante de lo que hacemos. Lo que hacéis luego es que se refina, ¿no? Entonces que lo refino dos o tres veces. Sí, pero pierdes, pues, de tres partes una. ¿Pero qué le metes? ¿El mismo aguardiente solo ya? Claro. Solo aguardiente. Sí, pero en vez de sacar dos o tres, claro, 70 grados, como me dio a mí ayer, sacas 80 o 90. Pero pierdes cantidad. Entonces, ¿para qué ha de...? Sí, que son... No, pero será mejor el aguardiente. Bueno, el aguardiente es además... Sí, pero para el que hacéis para la venta, solamente es una, ¿no? Claro. Yo creo que sí, ¿no? Para eso, 70 grados. No. Tiene 66. Cállalo, ¿qué te dices? Un medidor. Según de... ¿Y cuánto dio el de ayer? ¿Eh? ¿De ayer cuánto dio? 60 y algo, tío. Dio 70, dos garrafillas 70. Y otra, la tercera, dio a 66. Y la otra ya, la he dejado, o sea, otra, 18, que salen, no me acuerdo cómo sale. Y luego ya eso es para mezclar, ahora lo meto con todo y ya es una media del otro. Luego cambias y mezclas. Luego, ¿quién se lleva? ¿Quién viene a comprarlo? Nadie. O sea, que tienes almacenado ahí y aguardiente para aburrir. No. No se puede vender ni se... Yo lo he sacado para mis hijos y para mi... Ah, bueno, para vosotros. Y para mi yerno. Probar a ver cómo están. A ver si mira, por eso está... De sal. No, el crudo le falta un poco, sí. Yo de sal. Porque... Para eso quiero el aguardiente. O sea, que el casco, el tuyo nada más, claro. Nada más. Yo lo que más me acuerdo del aguardiente es de cuando almazazones. La botella de aguardiente. Por las mañanas, antes de matar el corrido. Antes de matar y los rolletes. Y los rolletes y el aguardiente. Y no le echaban también... A los rolletes. A los rolletes. Y eso ya le hizo ya 40. Pero aparte de eso, se le echaban 40 cosas. Sí, para lavar mismo con las tripas le echaban también aguardiente, sí, para limpiarlas. Las tripas de los gorrinos, ¿sabes? Para limpiarlas mejor también. Llevar a dos, porque cuando hicimos la matazón, no sé quién le echó un poquillo de aguardiente cuando estaban lavando las tripas para hacer los gorrinos.
Para 40, pues. Claro, un desinfectante total, ¿no? 80 grados. Hombre, imagínate. Y matar todo lo que pille. Bueno, 80 grados. Bueno, o 70 al final. Y para hacer refrescos en verano, ¿te acordáis? Claro. Refresco de aguardiente. Y le echas agua fría ahora mismo un poco de aguardiente a un vaso de agua. Y eso está divino. Y te quita la sed y a los botijos. Mira, mancos de chaval. Eso es lo que y no se calienta el agua, Eso, no tenían aguardiente ni agua. Cuéntanos la historia, ¿quién fue el que preparó? Pero prepararon un botijo angostero lleno de aguardiente. Le dieron una copeja y dice, toma, bebe. ¿Sí? Se echó la copa brillante y dice, buenas. ¿Y qué haces tanto? Dice, buenas. Se toma el botijo, bebe el botijo. Échate un vino. Siéntate, Enrique. Se te pega. No te vas a aguantar. Siéntate. Así ya para. Es que me la tienen aquí clavada para que no me muera. Tiene que haber sillas por ahí. O sea que ya es una. Lo de la guareta ya es una tradición. Vosotros ya no. Estos. Ni aguardiente. Ni aguardiente ni de nada. Ya. Ni colmena ni nada. Candelas. Terminé yo, ya está todo terminado. Ya. Se acabó ya la tradición. Luego me dedico la puerta, a la aguardiente. Hasta las puertas cerradas. Pero hay que sacar aguardiente. Mientras haya vino. Claro, ¿a ti no te ha dado por el aguardiente? Te voy a comprar una disque así como que te cambia adelante. Pues mira, te venden uno, Jaime, te venden uno. No, vendo, carajo. Yo te vendo el mismo, no. A lo mismo. Pero no se venden. Dice que es el último año que ha hecho ya. Pero no se venden las disques. Ah, claro. Bueno, dale una vuelta a la carne. Sí, es que eso no es para la carne. Bueno, y Candelas, entonces, ¿cómo estamos de años? Ahora cumple ya enseguida. 82. Uno, ¿dónde va? Ah, yo que no leche, no leche, no leches más. ¿San quieres más? Para San Blas. Un día antes. El día 2. El día 2. Enrique, ¿viste una casa, una corte? ¿No 81, 81 años. Bueno, 81 ellos quieren. No, lo que va a querer, si quedan 10 días, hombre. Y ahora compraba yo un pequeño pan y vendía esto. ¿Qué quiero yo estos pontios de 81 años ya si no valgo manejarlo? Porque tengo aquí me hago el raíl y yo lo saco y yo me hago todo y ya está. Yo esto lo monté bien para eso, para vejez ya. Jaime, mira a ver. No, Candela es el que tiene que dar el visto bueno. No, a ver, Candela. A mi padre le gusta su carraya también. Te doy un poquillo más. ¿Qué más? Yo creo que vale ya. Le doy un buen carraya. Bien. En fin. Yo no voy a poner todo el rato, ¿eh? Me lo rujo porque que si se bebe, se mama uno y ya está uno mamado. ¿Qué te crees? Eso es lo que hay.